alerta que camina, la lucha popular por América Latina. Es otra noche más. Paco, entiende, no somos delincuentes, el único que roba es el presidente. Sin novedad. Se quedaron igual que tú. Este año se les acabaron los juegos, los 12 juegos. Únanse al baile de los que sobran. Nadie los va a echar de más. Nadie los quiso ayudar de verdad. Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros colores y futuros y dejaron a mis amigos pateando para de los que sobran. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Hey, conozco unos cuentos sobre el futuro. Hey, el tiempo en que los aprendí fue el más seguro. La.
Nacional en Bolivia. ¡Que viva el paro nacional en Ecuador! Compañeros, compañeras, vamos a comenzar a hablar unas palabras para ya empezar a finalizar esta marcha, pero no vamos a finalizar la lucha, porque la lucha continúa, porque los pueblos unidos jamás serán vencidos. Los pueblos unidos jamás serán vencidos. Vamos a dejar al compañero Lautaro, que va a enviar un mensaje de solidaridad para una familia, para la familia de Manuel Rebolledo Navarrete, asesinado por el terrorismo de Estado, asesinado por Piñera y sus militares, sus perros. Piñera es un asesino. Vamos a escuchar al compañero Lautaro. Bueno, compañero y compañera, como amigos y amigas choreras de Talcahuano, desde este rincón del mundo denunciamos a la opinión pública internacional la impunidad en la que se encuentra el cobarde asesinato de nuestro vecino de Talcahuano, el joven Manuel Rebolledo Navarrete. Los chilenos y chilenas que estamos en las calles le enviamos un saludo combativo a su familia, a los vecinos y vecinas de la población Libertad, a sus compañeros y compañeras del Club Deportivo Juventud Porteña. Les decimos desde este rincón del mundo que seguiremos luchando porque se juzgue y castigue a los lacayos del poder y a los militares que cometieron este cobarde asesinato. Juicio y castigo a los culpables. Si no hay justicia para el pueblo, no habrá paz para el gobierno. ¡Asesino! 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 ¡Asesinos! 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 ¡No estamos todos, faltan los asesinados! 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 ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! Esto no es un gobierno, son asesinos en el poder. Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver. Esto no es un gobierno, son asesinos en el poder. Álvaro Uribe es el asesino más grande que tiene mi país, Colombia. ¡Asesino! 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 Bueno, me presento, mi nombre es Francisco Gabler, vengo de parte de la sociedad civil directamente viajando de Santiago de Chile. Mi profesión es ingeniero en seguridad y medio ambiente, soy activista político social. Llevo un año sin trabajar en la empresa privada y hoy me declaro acá en Madrid como parte de esta lucha, y esta lucha que tiene que tener un seguimiento político. Un seguimiento político que vayan causando actitudes y causas. Por ejemplo, en Chile la constitución política no reconoce a los pueblos originarios. En la nueva constitución se debe enmarcar el reconocimiento multicultural o pluricultural de nuestros pueblos ancestrales, y también el reconocimiento del agua como un derecho fundamental, y además también eso sea una parte fundamental para la construcción de una sociedad económica, política, social y ambiental justa, no tan solo para Chile, sino que también para todo el mundo. Muchas gracias. Fuerte el aplauso.